Bueno, hemos hecho lo del cifrado César con la hoja de cálculo. Está muy bien, ¿vale? Funciona, pero lo que hace es dejar una tabla, ¿vale? Esto lo puedo borrar porque esto al final no ha funcionado. Hemos tenido que corregir lo de ABC, que es lo que ha dicho Rafa, que no funciona. ¿Quién lo ha dicho? ¿Fran? Fran ha dicho que no, y es verdad. Tiene que estar ordenado. Hay otra manera de hacerlo que a mí me gusta. Voy a poner lo mismo. Porque te introduce un poco, no, pero es como programación, ¿vale? Ustedes saben lo que es el código ASCII, ¿no? Que asocia cada letra a un número, ¿vale? Pues el Excel tiene aquí una fórmula que no sé cuál es, código. Aquí está, devuelve el número de código del primer carácter, vaya por Dios. Joder, ¿cómo va esto, eh? Joder, igual que el de mi casa. Que me devuelve el código correspondiente a la letra, ¿vale? Del primer carácter. ¿Ok? La E es el 101, lo pongo más grande. Si no me decís nada, yo no leo las mentes, ¿eh? ¿Eh? ¿Veis bien, no? Yo no, yo me quito las gafas, me suelto en medio de la carretera y me atropello un coche fijo. No hace falta que me suelte. Ya igual, yo me meto por medio. Tú no sabes lo que es levantar. Lo que es levantarse y coger móvil y tener que acercarte al equipo que no ves. Venga, tiro de aquí. ¿Puedo tirar? Sí, puedo tirar. Entonces, eso me devuelve el código de la letra. Sabiendo el código de la letra, ¿cómo haría el cifrado César? Es muy fácil. Bueno, muy fácil, pero tiene un fallito. En fin, ahora veremos cómo arreglarlo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago el cifrado César sabiendo el código? Sumándole 3, ¿no? Supone. Sumándole 3, si yo le sumo este número 3, este más 3. Me tiene que dar código de la letra que está 3 a la derecha. ¿Vale? Y ahora tiene una fórmula que haga lo contrario. Si código me da el código de la letra, tiene una fórmula que sea. No me acuerdo, pero voy a probar. Carácter, míralo. Devuelve el carácter especificado por el número del código. No es que no lo haya hecho nunca, pero lo haría hace millones de años y no me acuerdo. Si le doy el número, me devuelve el carácter, ¿vale? Entonces esto se parece más a programar, ¿vale? ¿Qué fallo tiene esto? Esto tiene un fallo, pero gordo, pero vamos, gordísimo. Pero ya os voy a meter un poco. Es que no sé si meteros. ¿Cómo vais con las matemáticas? ¿Eh? ¿Cómo cifrado? No, claro, es que lo he cifrado. Lo que he hecho es. Vamos a ver. La A es el 101. Le sumo 3 es el 104, porque el 104 es la D. Esto es lo que estoy haciendo, es cifrarlo. Pero usando los códigos así de cada carácter. Aquí tiene un fallo muy gordo. Que es que. La X, la Y y la Z, al sumarle 4, son caracteres raros. ¿Vale? Y tiene que ser la B y la C. ¿Qué hago? Aquí vienen ya matemáticas. A ver cómo lo explico yo aquí. Lo tendría que explicar la pizarra mejor. ¿Sabéis lo que es el módulo o no? Módulo. La operación módulo. Idea, ¿no? Lo voy a explicar aquí. Pues yo tengo. Vamos a ver. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27, ¿no? Vamos a poner F, G, H, I, J, K, L, M. Hemos quitado la ñ. No podemos decir España ni con eso. Pero bueno, España. Venga, vamos a ver. Hemos dicho cómo era, num, ¿no? No, cómo era, ya no me acuerdo yo. Código. Código, no sé qué. La letra A tiene el 97, ¿no?
Si yo le resto 97, voy a hacer en código menos 97. ¿Vale? Me va a dar para cada letra. Un número del 0 al 25. Son 26 letras. ¿Vale? ¿Qué? Te he quitado la ñ. Bueno, si pongo la ñ también funciona. No, no hay mucho problema. Vale, ya la A es el 0, la B es el 1, la C es el 2, la D es el 3. ¿Cómo hago yo para que me... Si le sumo 3 a este número, ya al área corresponde la letra buena, ¿no? Salvo estos tres del final. ¿Qué hago con estos tres del final? A ver cómo os quedáis. Vamos a ver. Si yo hago esta fórmula, este número, mod, que aquí no funciona el mod, aquí es porcentaje. 20, ¿cuántas letras hemos dicho que había? 26. ¿Qué pasa? ¿Cómo era? Bueno, voy a poner resto. Resto, la fórmula resto me devuelve el resto de dividir este número entre punto y coma, 27 hemos dicho, o 26. A ver ahora lo que pasa. ¿Veis lo que hace, no? Si yo divido 3 entre 26, el resto es 3. Si divido 4 entre 26, el resto es 3, el resto... Cuando llego a 26, el resto de dividir 26 entre 26, el cociente es 1, el resto es 0. Con lo cual, 26 me lo hace corresponder con el 0. El 27 con el 1 y el 28 con el 2. ¿Eso está bien o no? Sí. Porque ahora si le doy la vuelta, la X es la A, la Y es la B y la Z es la C. O sea que si le doy la vuelta ahora, car de esta, ¿cómo? ¿Qué me ha puesto ahí, eh? Ah, no, ¿qué me falta? Me falta una cosa. Le tengo que sumar ahora 97, no, le he dado toda la vuelta a esto. Le he dado toda la vuelta. O sea, lo he tenido que hacer y deshacer otra vez. Sumar y restar lo mismo. Ahora. A, D, B. Todo esto yo no lo voy a poner, ¿eh? O sea, yo lo que no puedo hacer es para codificar una cosa, hacer cinco cuentas. ¿Se puede meter todo en la misma o no? ¿Eh? Con paréntesis, entonces, espérate que me pierdo. Venga, tengo que hacer. Primero, carácter. D. A ver si yo más claro. D. La letra esta. No, del número. Del código. De la letra esta. Menos 97. No, le tengo que hacer módulo. Le tengo que hacer módulo. Sería, ¿cómo era? Resto. Resto. De esto. Entre 3. Le sumo 3. ¿Sí o no? Ya está, ¿no? Esto va a reventar, ¿eh? No, y le sumo 97. No. Me he saltado un paso, sí. La suma 3 y la he hecho 3.
¿Qué me falta ahí yo? Sí, lo he puesto aquí. A ver qué me falta. Vamos a ver. El código es 97, le quito 97, le hago el residuo. El resto, lo voy a dejar así. Luego le echo, le he sumado 3. Pero aquí que le he hecho. Y le echo el resto entre 26. Ah, tío, es que el resto entre 26, no entre 3 y yo. Ahora. La he liado. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Residuo otra vez o qué? ¿Eh? Tengo que hacer. Código. Le resto 97. Le sumo 3 y hago el residuo. A ver. Código. Le resto 97. Le sumo 3 y luego el residuo. Código. Le resto 97. Le sumo 3. No, está bien. Le sumo 3 y luego residuo y luego le sumo 97. A ver ahora. ¡Ole! Pues nada, ya está. No, no me voy a. Vamos, 12 minutos mucho. Nadie se va a hartar. Esto es más bonito. ¿Vale? Esto lo he enseñado por dos cosas. Porque esto es programar casi. Y porque ya estoy empezando a combinar fórmulas muy complicadas. Que no tiene nada que ver con el Excel. Bueno, al final, cifrar un código aplica un montón de fórmulas. Una seguida de otra, seguida de otra, seguida de otra. Pero hoy lo vamos a dejar aquí.